Vos has escrito mucho, has hecho mucho periodismo y al mismo tiempo hay un libro tuyo que hizo mucho impacto, que es el libro sobre los bonos. Uh -huh. Ahí hay muchísima investigación, preguntas de cómo conseguiste que te dieran esas entrevistas. Háblame. Bueno, el caso es el caso del secuestro de los hermanos Born en el año 1974, secuestrados por montoneros que los liberan en, el, en realidad primero liberaron a Juan el menor porque estaba en sí. un estado muy delicado y Jorge pasa nueve meses en total el mayor de los hermanos en cautiverio y cuando los liberan se había pagado 60 millones de dólares que es el secuestro, vos sabés que hay unas revistas especializadas a nivel mundial y actualizados son unos claro. 300 millones de dólares y sigue siendo al día de la fecha el secuestro más caro de la historia. El, el, el pago de un rescate por en estas circunstancias más caro en la historia mundial del que haya registro. Secuestro por cuestiones políticas, digamos, o desde un lugar político. Claro. Esto era. Había, lo secuestran poco después de la muerte de Perón, es el momento en el cual Montoneros rompe con el gobierno de Isabel, pasa a la clandestinidad y 15 días después secuestra a los Bonn, con algo que después firme Nietzsche. Explican la conferencia de prensa de La Liberación diciendo que ellos buscaban la autonomía financiera para no depender de ninguno y ya en un escenario de guerra total con, en ese momento, el gobierno de Isabel. Y esa es la razón, digamos, de planificar un golpe tan grande en un momento en el que se veía esto, digamos, ya cuando se veía ahí llegar el golpe de Estado. No solo eso me parece, sino que el hecho del asesinato de Ruch y después el paso la clandestinidad, había provocado en Montoneros que mucha gente se alejara. Uh -huh. claro. Entonces estaban como debilitados porque no estaban ya en el gobierno, uh -huh. que habían estado. Con Cámpora, claro. Con Cámpora y después incluso los primeros tiempos de Perón. Y al mismo tiempo, bueno, achicándose. Claro, porque en el momento de, 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 del gobierno de Cámpora fue un momento de una gran expansión, digamos. Así es. este, y de poder. Y de poder y del momento en el cual además se transformó en una opción más electoral política. Este, y, claro, después, bueno, se termina el gobierno de Cámpora, Perón viene con Isabel, López Rega, etcétera. El pase a la clandestinidad hizo que mucha gente que había estado en la superficie, digamos, militando con ellos y demás, en la JP, se sintiera muy expuesta también y que sus identidades quedaran muy expuestas para la represión que se vino, ¿no? Primero con la AAA, incluso. Exactamente. Y ahí vos te metés muy bien. El libro yo lo disfruté mucho. El... Ahora no lo tengo porque pasó mi nieto que cada tanto picotea en la biblioteca, lo cargó, se lo metió, todavía no me lo devolvió. Ayer, eh, hace unos días, le, le dije, tráeme esos libros de vuelta, este, porque te metes muy bien, en, incluso en la personalidad del padre de los Born. Uh -huh. que, te, que te da entrevistas. Es que el caso también, digo, para Montoneros eh, fue muy llamativo, en el momento, digamos, los, los hermanos viajaban juntos a, a lo que era, hay que ponerse también un poco en la época, como decís Graciela, de lo que era Bungibón. Bungibón era algo que no hubo nunca más en la Argentina, que era una de las grandes cerealeras, con lo cual tenía un peso enorme en el comercio exterior y por lo tanto en la balanza de pagos en este país con el tema de los vaivenes del dólar, etcétera, Pero simultáneamente era un grupo de una familia de origen belga, que lo que había decidido era participar de toda la cadena del negocio, con lo cual era la principal eh, industria nacional también, Así porque es. tenían molinos Río de la Plata de alimentos, tenían textiles con grafa, tenían químicos, tenían tierras, producían algodón, con lo cual era simultáneamente un gran jugador en el mercado interno y también en el mercado externo. Esto se terminó, digamos, después de, de, de lo que fue el derrumbe de, de, de la compañía, justamente después del secuestro en realidad, porque claro. después del secuestro ellos se van a Brasil y después cuando vuelven en los 90 venden todo lo que era la industria y queda siendo Bungie, Bunge International hoy, que es de la parte de cereales. Pero... Jorge Bon nunca había contado la historia del secuestro. Que para Montoneros lo primero que les llamó poderosamente la atención fue que el padre no pagaba. Y él, en un primer momento, cuando van a. Pagar, apostaron inmediatamente, apostaron a que la respuesta iba a ser inmediata del padre. Pedían una cifra sideral. En ese momento, digamos, la mayoría de los secuestros eran 3, 4, a lo sumo 5 millones de dólares. Había algún. Era un momento mucho secuestro extorsivo. De él. Se habían ido la mayoría de los directivos internacionales a razón de la cantidad de secuestros. No era Montoneros en ese momento la única organización que estaba utilizando el secuestro extorsivo para financiar las organizaciones guerrilleras. Pero lo que pasaba es que ellos estaban pidiendo 100 en un contexto en el cual la mayoría pedía 5, como mucho, 3, 2, en los casos más resonantes. Pero había una cosa del padre, que era un este, este, protestante, la madre era una mujer alemana, era una familia también muy fría, donde el padre tenía también una cuestión de principio de no pagar. De hecho, la mayoría de los directivos ya en ese momento se habían ido al país, les habían recomendado que se fueran del país los hijos y él decía que no, que eso era inadmisible, que este era el lugar donde producía, que se iban a quedar. Y entonces ese primer choque que se da es entre sí, pero ¿de qué están hechos ustedes? Le preguntan en un momento claro. a Jorge Born, el hijo, ¿no? que era el heredero, en ese momento tenía 40 años, él sale a los nueve meses, se va a vivir a Brasil. Y después vuelve a la qué responde él cuando le preguntan de qué están hechos y le dice ustedes no conocen a mi padre mm. como que inicialmente él no se sorprende de que el padre no no pagara como que se siente eh, que reconoce a su padre en el no en querer pagar en ese personaje en ese personaje de hecho transcurren unos tres meses sin ningún tipo de avance en la negociación donde te diría que había más frustración del lado de los montoneros que sí. aparentemente en esa familia que, digamos, se fueron todos a Uruguay rápidamente, el padre padeció mucho eh, las circunstancias. Pero te decía, Jorge Bonijo nunca más habló de esa experiencia, pero también es una familia de poco hablar, aprendí mm. con, con la investigación. <laughs> Por eso era tan meritario el libro. Y a los 80 años, yo lo fui a buscar cuando ella tenía casi 80 años, era una historia que... Después descubrí muchísima gente había querido escribir por lo extraordinario muchas veces. Y son esas cosas también de las circunstancias, de la suerte y de que algo le inspiró como cierta confianza a Jorge Bon y me permitió entrevistarlo de manera muy extensa durante mucho tiempo. Vos debes haber hecho un abordaje de buena oreja, tranquilizante, ¿no? Sí, yo trato de entender, ¿no? De comprender básicamente lo, los momentos. Incluso el, el libro me parece que intenta eso también, digamos. Eh, yo no elijo qué contar y muchas veces me decían también, yo tampoco fui a buscar una historia de los años 70. Lo que me pasó es que yo estaba haciendo una historia sobre financiamiento de la política, que es un tema que, que a mí siempre me interesó. Y, y bueno, las vueltas de la vida. Jorge Born termina además asociado con Galimberti, que había sido uno de sus carceleros. ¿Qué Para, cosa es, ¿eh? para tratar de recuperar de una manera muy oscura en el tiempo de gobierno de Menem parte del dinero que la familia había puesto en, en ese rescate. Y los montoneros, cuando este, viene la campaña de Menem, ponen una cierta cantidad de dinero en la campaña de Menem. Se dice que a, a cambio del indulto. ¿no? Bueno, Menem hablaba abiertamente del indulto, era claramente en el Cafiero Menem, el candidato peronista, que hablaba de la pacificación y demás. Entonces, ellos, claro, bueno, entonces esto era poner un ejemplo. A mí siempre me parecía que explicar el financiamiento de la política era más fácil si vos decías, bueno, tratar de contar casos puntuales donde poner dinero en una campaña significaba poder influir sobre una política o un resultado determinado. Entonces Aménem había recibido plata a los montoneros y había firmado el indulto que benefició a parte de la cúpula montonera, ¿no? Claro, porque eso es una cosa que está bastante olvidada. Impactó mucho que estuvieran eh, detenidos las tres juntas militares, este, pero la gente se olvida que estuvo detenido Firmenich y que hubo otros montoneros detenidos por, por un por efecto de un decreto también dado ¿no? por... Eh, Alfonsín. Ah, El decreto, claro. El decreto. De, claro, el decreto sí, de Alfonsín ah, disponiendo. Que es, eh, que es interesante leer los fundamentos, ¿vos sabés de ese decreto? Eh, porque cuando estaba escribiendo el libro fui a leerlo de vuelta y. Sí. Y era diciendo, bueno, la verdad que la mayoría de las este, integrantes de organizaciones guerrilleras fueron víctimas del terrorismo de Estado, pero esto no significa que no haya una responsabilidad de quienes las conducían y que sus crímenes no deban ser investigados. Y entonces, bueno, en ese momento lo extraditan, Firmerich estaba en Brasil, y Brasil concede la extradición con una serie de limitantes. Eh, y pues es que la única causa por la cual lo juzgaron fue justamente por el secuestro de los hermanos Jorge claro, y Juan Born, porque había además... Era, era más que evidente. Había, claro, había habido primero en el momento en que los secuestran, matan a las dos personas que iban en los asientos delanteros, que eran Así el es. chofer de la familia, Bosch, muy, muy, muy y, y Bosch, que era un gerente de la compañía, que era el gerente de Molinos, un amigo de la infancia, además de, uh -huh. de Jorge, particularmente, y el chofer que se llamaba Pérez de apellido. Y entonces había un, un doble homicidio y estaba el tema del, del rescate. Y esa fue la razón por la cual, la única causa por la cual lo condenaron y luego fue indultado por Menem. Entonces te decía que mi interés original era en, en hablar del financiamiento de la política. Entonces fui a buscar esta historia del indulto y charlando con un ex montonero le, le digo, ¿pero ¿y de dónde salía la plata para poner en la campaña? Me dice, no era plata que quedaba en Cuba. Y le empecé a preguntar por el secuestro de los bonos, del cual yo tenía una idea muy vaga. Y, y dije no bueno esta es la historia que hay que escribir y me desvié de aquel libro original y terminé bueno investigando el, el caso de los bon y tuve la suerte en ese proceso de, de encontrar un Bond dispuesto a eso a hablar de este, a hablar del tema no realmente interesante aplanto va a haber una película ah, sobre este sí libro. sobre este tema ¿Y vos tenés que ver con el guión? Estu, estu, trabajé en el guión, sí. Ah, bueno. Sí, sí, estamos en ¿Quién la eso. va a dirigir? No sabemos todavía. Ah. Va, no sabe. La productora es eh, Calle de yeah. Kramer Sigman, que son los mismos que han hecho eh, Relatos Salvajes. Ahora mismo La Cordillera, que está en cartelera, la uh -huh. de Darín, la de Santiago Mitra. Así que vamos a ver cómo, cómo va. le va con la versión cinematográfica. Éxito. <laughs> no, tiene, es, es atrapante. Es atrapante sí. es esa parte de nuestra historia que todavía da tanto. Y va a dar y va a dar para eh, explorar, escribir, investigar. Yo tengo una impresión, a ver, es decir, una convicción. A esta altura ya, mejor que hable clarito. Me parece que la dificultad enorme, más allá de que hubo justicia en nuestro país, eh, a diferencia de en otros países con respecto al terrorismo de Estado y demás, ha quedado sin saldar. Eh, de esas, esa generación no pudo saldar sus diferencias tampoco ayudaron los militares con su actitud no y, y hoy yo siento que sigue porque no se cerró bien mm. y sí. siguen los hijos de, que cargan con esa mochila uh -huh. y también en general la sociedad cada tanto suelta sí. por el aire vos cómo lo ves eso o Sabes que a mí me pasó como consecuencia de haber escrito Born, que como te digo, como yo no fui, yo no tenía una... Digamos, no era que yo quería ir a los 70. Yo llegué a los 70 a través de una historia que tenía ganas de contar, que transcurría en los 70. Y entonces te diría que llegué sin ninguna idea de querer hacer algo con los 70, lo cual creo que, que me hizo bien a, le oh, hizo bien al libro. Claro, eh, sí. eh, Justamente por esto que vos decís que si no uno entra con, digamos, eh, una idea duras Y te digo una de las cosas que a mí me pasó después de, en la presentación del libro eh, durante el secuestro cuando la familia no pagaba matan a otro gerente de la compañía. Es sí, cierto. De apellido Muscat. Eh, sí sí. Y un hombre que en ese momento habían resguardado a la mayoría de los gerentes para darles mayor seguridad. Y, y Muscat vivía en, ti, en, en Quilmes, perdón, le gustaba estar ahí, no quería mudarse, era de ese barrio, etcétera. Bueno, y lo matan. Ese asesinato quedó como riña en calle y nunca fue oficialmente reivindicado por ninguna organización guerrillera, pero hay una fuerte sospecha que tenía que ver con el proceso de lo que estaba pasando. Para en presionar para que pagaran. Para presionar para que pagaran. Y vos sabes que las hijas de Muscat, incluso cuando lo matan, ella iba en el auto con el, con el padre una de ellas, son varias mujeres, fueron a la presentación el día del libro y estaban como muy conmovidas. Me decían, yo siento que por fin aparece en algún lugar la historia de lo que le pasó a, a mi viejo. Y a mí me hacía pensar un poco y después charlé bastante con ellas. Vos sabés que me seguí reuniendo con ellas y demás. Y yo les decía que, claro, que con el horror que con lo que pasó en la dictadura acá con los indultos, con lo que costó hacer el proceso de, de verdad y justicia en la Argentina con, con el tema de este, si bien la salida es mucho mejor, digamos, como resultado final, pero fue un proceso sí, sí, con... ¿no? Un proceso... no te voy a contar a vos, Graciela. No, no, bueno, pero, pero estamos hablando con la gente. <laughs> pero digo, con, con lo que costó, lo que pasó antes, digamos, y sobre todo por eso también el libro visita el 74-75, que es un periodo poco visitado. Hay un importante número de víctimas de la guerrilla que se sienten que no tienen un lugar en, en el debate y que han quedado muy subsumidos también o muy tomados por un discurso de reivindicación del terrorismo de Estado. Y que ah, eso sí, es un lío sí. tremendo. Sí. Sí, 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 y yo lo he charlado con ella, pues yo le decía, el problema es que además las organizaciones que hablan de... de las que se formaron como tales, digamos, ¿no? Bueno, claro vienen reivindicando lo peor del terrorismo de Estado, muchas de ellas. Entonces, hay, hay como una situación en la cual hablar, si hablas de las víctimas del terrorismo de Estado, es como si estuvieras reivindicando del terrorismo, perdón, de la guerrilla. Si hablas sí, sí. de las víctimas de la guerrilla, lo han hecho algunos para reivindicar el terrorismo de Estado. Pero tenemos que lograr hablar de eso sin que sea ni reivindicar el terrorismo de Estado, ¿no es cierto? Y poder hacerlo porque es importante, porque es necesario para la historia. Porque es que nuestra historia. Y, y, y esto de salir de negro blanco o que te digan, aparece rápidamente la palabra negacionista últimamente. ¿Mm? Si preguntas muy bien qué es negacionista y algunos que no saben ni decirte qué es negacionista, en realidad es lo que vos planteas. Si vos querés decir, bueno, escúchenme, las organizaciones armadas, guerrilleras, mataban gente. Uh -huh. Son negacionistas, porque estás del otro lado. No, pero es que incluso hay... su heroicidad. Pero vos sabés que incluso eso obtuvo un debate muy interesante dentro de las propios integrantes, de las organizaciones armadas, de hijos de desaparecidos, de las distintas posturas que tuvieron distintas organizaciones armadas respecto de cuándo era... Eh, lícito o estaba, digamos, cuáles eran los criterios de eh, matar, si tenían que ser siempre objetivos militares, si tenían que ser siempre objetivos policiales, digamos. Hay toda una discusión también al propio interior de la fuerza, es. que es muy interesante, pero que no tan... Termina... No es que en un clima... Yo igual te confieso algo, de lo que me pasa con este gobierno, Graciela, que me parece que... Digamos, es como un gobierno que es difícil que pueda plantear esa discusión, porque nunca tuvo una agenda ni le importó el tema de los derechos humanos. Entonces, cuando intenta traerla, la idea es, la trae con otro objetivo encubierto, porque en verdad nunca le importó el tema. Uno escucha al presidente hablar y no tiene ni siquiera incorporado el lenguaje de lo que uno siente que tiene que tener un presidente. De lo que es una política de Estado a esta altura, incluye también el lenguaje que muestra interés, conocimiento y da la sensación de que a veces reabre discusiones incluso sin proponérselo. Así es. Pero no tener una, una política finalmente produce un efecto negativo hacia las políticas de derechos humanos que se supone que a esta altura eran políticas de Estado. Entonces. Yo lo que creo también es que es difícil encontrar quién pueda dar ese debate. A mí me parece fundamental. Eh... ¿Vos sabés que Claudia Gil, por la concesa, Claudia, sí, claro. es una politóloga y socióloga? Ella, en una descripción que hace en una, de una presentación, dice: el personal de este gobierno no está habituado a este tema. No es un tema en el cual se mueva. El personal del gobierno Kirchner, por ejemplo, sí estaba acostumbrado al lenguaje sí, claro. y a, a las implicancias humanos. del lenguaje. Y a las implicancias. Y se han usado para bien y para mal sí. en los dos casos, o, se han o no se han usado. Yo creo que hay una fuerte dificultad en este gobierno, el gobierno de Macri, para entender la profundidad del tema. Uh -huh. Y eventualmente, si no, ponérselo a estudiar, ¿no? Claro. Y por eso es que yo entiendo que cuando las propuestas de rediscutir, de decir, bueno, hagamos un debate más inclusivo, vienen de ese, digo, hay una natural desconfianza respecto de mm. si no tenés una agenda, ¿qué agenda finalmente puedes tener diciendo? Entonces. Es difícil, eh, pero yo creo que es necesario. Sin embargo, yo, yo estoy de acuerdo con vos. A mí me parece absolutamente imprescindible. Eh, me parece que, el set, que todo lo que vino antes del golpe está todavía eh, apenas tocado y, en todo caso, incluida la AAA. ¿no? ¿Cómo? Incluida la, la AAA, que aparece a veces ahora en algunos libros, va apareciendo. Eh, es un tema en el cual yo leía el libro Patria uh -huh. de Aramburu que pinta el problema en un pueblito de lo que significa una etarra, un personaje de ETA, obviamente es una ficción, a lo mejor sobre un caso que ocurrió y cuando lo meten preso o cuando empieza a luchar la identificación de la mamá, que era una señora sencilla de pueblo y que era amiga de todo el mundo y de repente se pone los enemigos de su hijo son sus enemigos. Uh -huh. No tiene la más mínima idea, pero lo son. Uh -huh. Y termina absolutamente identificada con la posición del hijo sin haber pasado un proceso político siquiera. Yo pienso que acá pasó y eso obturó, ayudó a obturar. Uh -huh. Ayuda a obturar. Y bueno, es parte de esa verdad que nos debemos. Sí, claro. Cada uno de nosotros hace lo que puede. No, claro. Cuando bueno. sos más joven te queda el bastón. <laughs> no. no, pero yo creo que vos también trataste de dar una discusión en un ámbito, digamos, difícil, es, eh, difícil que es desde adentro los propios organismos de derechos humanos. ¿no? Eh, Mira, en una, en un, una, yo decía, es difícil salir de la aldea. Claro. Cuando salís de la aldea es como si fueras traidor. Uh -huh. Y uno mismo se pregunta, ¿dónde están mis lealtades? Pero al mismo tiempo, si te quedas enraizado en el tema original, que es la denuncia y la, el relato del secuestro del hijo, de desaparición, es imposible entender lo que pasó. Ahí sí. no podés. Te, te atrapa, te engancha sí. esa maraña. ¿no? María, en un momento vos decías que las cosas que hacías y los logros te costaban mucho y por eso los disfrutabas. <laughs> ¿Qué disfrutaste, además del éxito de este libro, que la verdad que lo tiene y lo va a seguir teniendo si va a haber una película, qué otras cosas disfrutas mucho y que te cuestan? No, disfruto mucho mi familia. Mm. Tengo este, una familia divina, eh, un matrimonio larguísimo este, sí, ¿no? para, así, para la época, que para tú, la época ¿eh? ni te cuento. <laughs> este, y estamos Uber, ¿no? Federico, Federico, estamos criando juntas este, dos hijas divinas, adolescentes de 13 y 15 años. Y, y, y lo digo porque también es difícil para las mujeres, digamos, lograr llevar adelante una carrera profesional y sentirte plena en tu vida profesional, pero también eh, y simultáneamente poder hacer un desarrollo familiar que para mí es súper importante en mi vida. Vos y... tuviste una familia con mucha agitación de viajes. Sí. Cuatro hermanos que creo que algunos nacieron. Vos naciste en Estados Unidos. Yo nací en Estados Unidos cuando papá, papá era abogado, este, Guillermo Donnell, y bueno, viró a la sociología, a la ciencia política. Justo cuando yo nací estaba haciendo un doctorado en New Haven, en Connecticut. Y después, bueno. En la época de la dictadura, mamá y papá ya se habían separado, papá se fue a vivir a Estados Unidos primero, después a Brasil, y mis hermanos que les tocaba estudiar en la facultad en la época de la dictadura, se fueron a Estados Unidos con papá. Y entonces estudiaron en la universidad en la que papá daba clases, y después la siguiente mujer de papá fue brasilera, entonces tengo una hermana que es antropóloga, que vive en Río de Janeiro, Julia. Julia, que es fantástica, que tiene un libro divino acerca de la creación de Río de Rio, Janeiro, y ahora tengo un hermano viviendo en Chile. Y los otros dos ya volvieron, así que ahora somos tres en Buenos Aires, uno el, en Río y otro en Chile. Con uno de ellos, con Santiago, escribiste sobre Yabran. Además, claro, bueno, Santiago, que es Santiago, es que es el que... periodista, es, ma es mayor que yo y en realidad es que es porque me inspiró a ser periodista, Santiago. Ah, sí, Santiago es una, un gran maestro para ¿Sí? mí, sí, sí, sí. Ahora, con todas esas esa idas y venidas y demás. Y tu viejo que va cambiando y deja la abogacía y se torna, en realidad, el primer politólogo que habla, en un momento en que nadie hablaba de eso, de la calidad de la democracia. Es, claro. es el primero que abre ese tema. Sí, papá tuvo, estudió, digamos, primero su, su obra, la que escribe cuando yo nazco, digamos, que tenía que ver cuando el que estaba ahí empieza con el Estado burocrático autoritario, que es un poco, digamos, lo que era, digamos, primero en Ganía, la dictadura, además, después hizo todo un trabajo de transiciones a la democracia, con transiciones comparadas a lo que pasaba en el mundo, y finalmente termina escribiendo un trabajo, trabajos muy interesantes acerca de, bueno, un poco la idea de, ya no alcanza con decir... Que un sistema es democrático, no te dice lo suficiente acerca de un sistema político, entonces empieza a establecer la idea de la calidad de la democracia y cómo, cómo medir esa calidad, digamos, de los distintos tipos de democracias de baja intensidad, de alta intensidad, empezar a complejizar un poco la, la definición de democracia. Y... Te lo cito porque todavía es absolutamente actual. Sí, claro. Lo que planteaba tu viejo. Sí, viste, uno ve por ahí en este revoleo también la discusión de ciertas este, categorías de dictaduras o de sistemas uh. auto. Digo, incluso en el caso ¿no? de, de Maduro, con todo lo que es ese régimen, que claramente no es un sistema democrático para mí, que rompe, digamos, que no respeta las garantías constitucionales. Pero no es exactamente una dictadura, porque además está surgido un voto popular, digamos, originalmente. Pero es un sistema, digamos, hiperpresidencialista, sin ningún tipo de división de poder, hay un montón de otras formas. Entonces a veces uno nota en la discusión actual, ¿no? La dificultad de la, de la utilización de determinadas categorías, ¿no? Que no. que se revolean muy rápido y no explican los fenómenos y que esconden incluso eh, diferencias entre procesos que pueden ser parecidos, pero que no son iguales, ¿no? Es que... Es mucho más fácil, bah, para qué te lo voy a contar, leer y escuchar aquello que encaja con lo que yo previamente pienso y que además me la pone sencilla. Uh -huh. Es mucho más sencillo decir si en, en Venezuela hay parapoliciales y si hay persecución y si se tuvo que ir la fiscal, es una dictadura. Y uno podría decir, el sentido común podría decir eso. Y no, técnicamente no lo es. Claro. Esta claro, es la historia. La claro. dictadura es cuando las fuerzas armadas, por ejemplo, o una persona toma todo el poder y elimina los poderes de contención. Acá va camino de. Va camino, pero claro, pero cuando vos, pero es lo que yo digo, que yo no querría ni vivir en Venezuela, no, no. no podría ejercer mi trabajo en Venezuela, como yo creo que hay que entenderlo. pero es es que que Tampoco van aquellos que los defienden, como no iban a Cuba. <laughs> Decir, te voy a decir, bueno, si yo digo, pero es interesante lo, lo que plantearon, si yo digo que no es una dictadura, estoy diciendo que el régimen de Maduro es bárbaro, no, estoy diciendo que es horroroso y que no responde a lo que es una categoría clásica en ese sentido. Estás hablando como Polito, lo grabamos. Pero vos sabés que es muy difícil en el periodismo lo que tocaste es el drama de, digamos, toda esta circulación del mundo en redes sociales y cómo, cómo se se va configurando los consumos de la información hoy hacen que justamente uno tienda a querer recibir solamente aquella información que corrobora la creencia previamente establecida y que esto es un valor más importante que el valor de, la, de verdad y, y esto para los periodistas es un desafío tremendo porque además el incentivo como las audiencias premian eso el incentivo es responder a esa lógica, o sea no hay ningún premio muy... A la reflexión. Claro. ¿Para qué te cuento, no sirve. Sí, no o no tiempo. estoy segura, o pensémoslo, <laughs> o veamos si encaja, o no, o, 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 la, o la cosa matizada, o ponderada, ¿no? De... Vos me vas a decir que este programa es un desastre. <laughs> y bueno, vos sabes que ese, ese, toda la historia de la posverdad es muy interesante, es un problemón, eh, sobre todo, y es un desafío gigantesco para los que ejercemos periodismo, muy, muy grande. Y yo creo que le hace mucho mal al periodismo. Que es un poco. Que hubo un momento. Si el... le hiciera solo mal al periodismo. Nos la bancamos nosotros. Pica, bánquensela. Lo que me parece que le hace mal es a quienes consumen un periodismo rápido, de poco densidad para hablar en términos de densidad, es poco reflexivo, y que se engancha con estos calificativos rápidos y fáciles. Sí, y además un periodismo que solo escucha a la parte que quiere escuchar, porque además hoy es como una situación en la que es difícil ver figuras que crucen los, este, los campos y que puedas ver... Este, no, entonces, la, y de hecho pasa algo cuando vos... Llevas a una audiencia que está acostumbrada a recibir determinado tipo de entrevistados o a determinado tipo de ideas de buena gana, un entrevistado que es de otra corriente, el rating baja inmediatamente. En lugar de aumentar. En lugar de aumentar. Inmediatamente. Entonces. ¿Hay algo? Yo hubiera pensado que la discusión podía ser atractiva, aunque sea por morbo, a ver si alguien saca un cuchillo. Bueno, el morbo no. un poco esa cosa más de eso lo logra más en un programa tipo este, Intratables, ¿no? Que ha logrado, mm. digamos, con el insumo de la actualidad, armar un escenario de debate con las reglas de la televisión. Entonces, lo que ahí la pelea funciona per se. Sí. Pero yo hablo en un programa periodístico, digamos, sí, sí, la idea sí. de un, un, un reportaje con pregunta y repregunta, con algo de tensión y demás, bueno, no es algo que, que esté funcionando este, <laughs> hoy. tiene cierta tensión con los políticos, ¿no? Como periodista. A mí me parece que, que el reportaje tiene que ser así, ¿viste? Eh, cada tanto voy y miro un, miro un poco de, de afuera, porque, viste, siento que nos está. Mm. Y, y cuando político no responde una pregunta. Un periodista que no puede preguntarle cuatro o cinco veces lo mismo, decirle, mire, perdóneme, respetuosamente, no ha respondido a la pregunta, yo lo que le quiero preguntar. Y acá es como que hay una y se escapa. Preguntás la segunda y, che, qué duro, qué bárbaro, qué difícil. No, yo creo que hemos puesto la vara muy baja. Yo soy súper respetuosa, jamás. Eh... Pero no es una cuestión de falta de respeto, al contrario, de querer entender. Exacto. Pero eso respeto. No, pero eso se ha perdido bastante, siento yo. Salvo en determinados reportajes donde ya sabes que van de pelea. Mm. Pero son, son como escenarios distintos. no uh -huh. y determin Pero por lo general hay como una cosa muy... Se pierde esa idea de repreguntar, de tratar de, de estar atento a más y, y escuchando lo que está pasando. Vos tuviste bastante tiempo en Estados Unidos, enviada por la nación. Tiempo en Estados Unidos, enviada por la Nación. Sopeña te mandó. No sí, cierto. Sopeña era un tipo sensacional. O sea sensacional. que yo trabajé unos seis años en Página 11, que fue mi primer trabajo. Uh -huh. Todavía estaba la nata de director, que era como el sueño de todo periodista claro, en ese momento. Y además un, el, un periódico muy politizado. Sí, y, y era. Bueno, y era, fue un diario, además que le cambió el lenguaje a los demás, Totalmente. Fue, le, digo, tuvo una influencia muy grande en descontracturar el periodismo y hacer que esa mirada sobre el poder fuese una mirada no tan solemne uh. y. Y fuimos varios los que bajo el mandato de, de Germán Sopeña, conduciendo la redacción de La Nación, saltamos de página 12 a La Nación, que era algo totalmente inusual, incluso para la historia de la Nación. ¿Qué y, te parece? Y, uh -huh. y ahí Germán, que era un tipo que amaba mucho el periodismo, falleció en un accidente de avión, Horrible. era un tipo eh, súper liberal en Uy. sus convicciones con una cabeza muy abierta y que le gustaba mucho el periodismo. Tenía una cosa, Germán, a mí me encantaba. Con mí muy la... inteligente, además. Sí, muy, sí, sí, sí. Muy... Y muy abierto, muy, muy, muy abierto. Y Germán me mandó de corresponsal a, de La Nación en, en Washington, eh, que era genial pues no había habido todavía mujeres. Estaban a varón por Clarín, Claro. pero La Nación no habían tenido, en ese mismo momento fue Silvia Pizani España. Y, y yo no había cumplido 30 años, sabía que para la nación era todo muy nuevo y para, y para mí también fue un disfrute enorme tres años ahí en Washington como corresponsal. ¿Con tu marido? Nos fuimos juntos, él eh, hizo una maestría eh, durante ese tiempo sí. y después ya volvimos yo embarazada de mi primera hija. sí ah. sí, sí Y ya después seguiste la aventura acá. La aventura acá, pero mira, vos me preguntabas antes también: con los horarios de la redacción son horarios difíciles para sí. la maternidad. Sí. Es muy difícil ver muchas mujeres pasado determinado momento en las redacciones o en determinados puestos. Y ahí ya la radio primero me vino como una cosa mucho más amigable a la maternidad, porque es un horario que empieza y termina, aunque sea de 6 a 9 de la mañana, como hice esos años con Magdalena. Pero el, el, mi primer pasaje a la radio tuvo mucho que ver con la maternidad y después ya me fui quedando porque me enamoré, porque es un lugar de mucha libertad para cierto, hacer periodismo. Es cierto. Entonces es me verdad. quedé con la radio y escribiendo libros para, para no perder la parte de la gráfica que me Roba, encanta. Pero ahora también estás en el programa de La Nación. Ahora estoy en el programa de La Nación. En, estás en... trabajando duro, ¿eh? Sí, sí, por suerte. Descontracturas descontracturás corriendo? Tres veces por semana. ¿Cómo se te dio lo del running? Bueno, es un poco también la. ¿Viste que la, dos embarazos quedas así? Había dejado de fumar este, antes de quedarme embarazada y qué sé yo. Y sí. el running es algo que podés ir a cualquier hora, lo adaptás a tus horarios. Bueno, este... yo ya a esta altura no me digas que yo puedo. Pero te he visto nadar en el club. Ah, no, nadar, sí, pero a ah, ver pero este y me encanta vos sabés que es algo sin celular sin radio sin nada tengo un profesor pero no es un momento en que me desengancho mucho después leí neurocientíficos y qué sé yo que dicen que cuando la cabeza está en esos momentos se vuelve muy este eso dicen, creativa ¿no? eso, sí, dicen. eso dicen que ayuda mucho yo este, intenté una vez solo una vez correr y fue tan frustrante porque el grupo salió y cuando quise acordar una sola vez sí. bueno digamos que no fui muy persistente como fui en otras cosas dije esto no es para mí sigo nomás con mi tenis en aquella época y, y bueno, listo pero no se ve que no no se me da no se me da bien el tema este pero admiro a los que lo hacen me parece además me parece bueno no, no, no. Y cada vez hay más gente que lo hace. Muchísima, bueno, o sea, lo que es. De hecho, yo corro los SAOs los a, a la mañana por la zona del Rosedal y la zona de River. Y, y vos sabés que hay un tema de la convivencia ya, porque somos. Ah, de... se conocen. No, pero además somos de... hay demasiada gente corriendo. Entonces eh, se da una situación es que en se... la cual no hay todavía normas muy establecidas respecto de quién tiene que dejar pasar, cómo, etcétera Entonces se arman como unas situaciones, pero de. Yo creo que estamos más dispuestos a que los cumplan los demás que uno mismo. Claro. Si a vos te fastidia, enseguida te acordás de que hay una ley. Pero. En general. No, no lo digo vos, María. No, no, pues así. En general. Pero estamos dispuestos a ser tolerantes con nuestras propias infracciones. Absolutamente. Más de una vez. Bueno. Demasiadas veces, vamos. Vos pensás, Graciela, que eh, uno de los empleos a los que hay más empleo negro en la Argentina es el empleo en casa de familia. Así es. Y yo pienso mucho en eso. ¿Entendés C cómo somos eh, una sociedad ¿no? es de clase media, alta, que puede tenerlo? Decís, si yo en mi casa no cumplo con la normativa, ¿no? ¿Cómo pretendo que cumplan conmigo? Y, y con alguien que es tan vital en tu vida, eh, ¿no? De, entonces decís, la evasión acá tampoco está tan mal vista. Cuando vos pedís por ahí una factura en un restaurante que no te la dieron, bueno, puede ser un fastidio. Cuando en realidad el que tiene que sentirse mal es el que no te la dio porque está evadiendo. Esta idea, bueno, pero es que se la roban todos, porque si yo viera. Ah, claro, que... pues yo voy a ser el hijo de la pavota. Exacto. Bueno, yo creo que algo de eso tuvo que ver en las últimas elecciones en Las Pasos, donde me parece que no se midió suficientemente en sectores que se suponían que el tema no importaba, el hecho de. Yo sigo estando en el mismo lugar durante años, pero aquellos que decían que me ayudaron a expensas del empleo público han crecido económicamente. ¿Y yo qué? Uh -huh. Porque me parece por la cantidad de votos que hubo hacia Cristina de Kirchner, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y que sorprendieron a propios extraños, los, los de Macri festejaron y, este, y el Kirchnerismo quedó asombrado. Me parece que tiene que ver con eso, con que permeó la idea de la corrupción. Si eso va a derivar en de mayor exigencia, bueno, va a depender de la calidad institucional que seamos capaces de tener. Yo no sé. Yo no sé si la corrupción es un gran factor, ¿no? En, en el voto... No lo sé. Yo no, no sí. estoy segura, pero tengo la sensación de que permeó. Porque si no, ¿cuál es? Bueno... Hay algo también que, más allá de las ponderaciones que uno haga de los distintos gobiernos, me parece que también hay algo de. Primero, los oficialismos tienen una ventaja, ¿no? En países como los nuestros siempre tienen una cierta. Hasta que pierden. Hasta que pierden, hasta que pierden totalmente. Pero en un escenario de cambio, digamos, eh, hasta, hasta que se desgastan, digamos, que hay que ver si eso ocurre más temprano o más tarde, pero me parece que el gobierno nacional lo que ha hecho es realmente una construcción desde el Estado de un Partido Nacional y se propuso el Armado, de un Partido Nacional, apalancado sobre el Estado Nacional, ¿no? de, este, con lo cual eso le da la potencia que tuvo el resultado de las pasos, ¿no? De, eh, y es cierto que en el conurbano y la tercera sección electoral y las zonas. Cristina Kirchner no obtuvo el tamaño de la diferencia que esperaba tener y me parece que medido como resultado electoral una de las cosas más exitosas que hizo Cambiemos fue perforar en algunos distritos del conurbano eh, bueno porque ya había ganado no este uh -huh, Quilmes, uh -huh. 3 de Febrero etcétera San Isidro y Vicente López siempre fueron un eso poco las zonas este, y lograr achicar distancias en la tercera sección electoral eso es un dato muy relevante de esta elección los motivos no sé eh, Yo creo que uno de los motivos, uno de los motivos es sigamos apostando a ver si realmente el cambio llega. Bueno, este, ese es el gran este, poder que ha tenido el gobierno, eh, ¿no? Sí, sí. En sectores que, 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 que tuvieron un 2016 durísimo, durísimo y una recuperación insuficiente el 2017 de cara a lo sí, que fue de, el, 2016, de punto de desde el punto de vista económico. punto de vista económico. La idea de que va a haber algo mejor más adelante es algo que el gobierno evidentemente logró este, que, que ciertos sectores tomaran para que pudiera tener resultado electoral que tuvo en el conurbano, ¿no? Yo creo que sí, que, que... Entonces, bueno veremos ahora qué pasa en octubre, pero me parece que el problema de la oposición va a ser encontrar qué decir cuando no obtuvo los beneficios que esperaba en las pasos. Bueno, ahí quedará. Sobre todo el tema económico, porque si el principal, digamos, porque estás discutiendo presente contra expectativas futuras, porque la pregunta de Cristina quiere ah. es, decir, ¿cuándo estabas mejor? ¿En diciembre del 2015 o hoy? Económicamente todavía es diciembre del 2015 para esos sectores. Pero Macri te dice, mañana vas a estar mejor. Y bueno. ¿No? y hay como un sector ahí que y... quiere tener esperanza es legítimo eso le pasa a todas las sociedades y son dos meses que va a estar mejor eh, va a tener algo mejor en términos de lo que están poniendo en créditos la UAH, Yo creo que eh, sí. y creo. además justo vienen algunos entran algunas las paritarias el aumento de septiembre digamos va a ser un momento en el cual creo que de acá a octubre el gobierno puede intentar este, mejorar el resultado electoral no Casi sé cuál es tu respuesta, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿qué opinas vos de lo que se llama periodismo militante? Ahora se lo determina así. <music> Sé cuál es tu respuesta, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿qué opinas vos de lo que se llama periodismo militante? Ahora se lo determina así. Bueno, viste que hablábamos antes de la posverdad. Yo mm. creo que hay algo de esa dinámica que hace que, eh, que se vuelva un periodismo militante en qué sentido? En el sentido de... No desafiar nunca lo que uno ya cree, no tratar de escuchar al que piensa distinto, no tratar de ponderar con la misma honestidad intelectual aquellas cuestiones que van a favor de tus creencias y aquellas que la desafían. Yo creo que hay algo, porque cuando hablamos de periodismo militante nos remite a lo que pasó con el Kirchnerismo, este, en parte, pero, no es, pero si, si nos abstraemos de esa discusión que ya pasó, además, vaya, terminó ese tiempo, digamos. Yo creo sí que queda, queda eh, por porque cuando se discutía. Oh, que puede ser también a favor del gobierno. Eh. No, 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 pero por eso digo. Del eh... gobierno actual, digo. Sí, 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 pero digo, por eso me parece que lo que hay es... Que creíamos que era un efecto solo el kirchnerismo, lo que estaba pasando en los medios, y que cuando se va al kirchnerismo queda claro que tiene que ver cómo están funcionando los medios hoy en el mundo. Lo vemos en Estados Unidos con la Fox y todo lo que está pasando. A mí no me gusta mucho lo que veo. Me parece que hay un periodismo, yo no sé si militante, pero es exacerbado, que tiende a eh, ver todo bien o todo mal, o a comprar todo, a desconfiar de todo según de quién viene. A mí me gustaría, digamos, de lo que hoy es el periodismo más masivo y mayoritario, ver un poco más de distancia respecto de el gobierno, me el más sí. los grises que los negros o blancos. Sí, me parece que hay una una situación donde todavía y, y, y... Pero yo no veo un cambio porque no, ¿sabes qué pasa? No creo que esté vinculado al kirchnerismo. Entonces no creo que cuando terminara, si terminara la discusión sobre kirchnerismo, esto necesariamente vaya a mejorar. Me parece que tiene que ver con los ciclos de cómo se mueve hoy el periodismo y que lo que vemos mayoritariamente es, no solo acá decís vos no solamente acá y estamos viendo, me parece un periodismo muy marcado por estas por, por incentivar a sus propias audiencias con creencias ya preestablecidas. ¿Vos crees que sea cierto ¿Es que es el cuarto poder, el periodismo? ¿Sabes que No estoy tan segura mm. yo de eso. La idea que tiene un poder tan. Me, mm, no me convence mucho la idea, porque me parece que no tiene la institucionalidad, me parece que da una falsa idea sobre. eso poderosos. Eran ¿no? otras épocas, pero en su momento Perón dijo. Con la prensa en contra ganamos, con la prensa a favor perdimos. Total. Le quitó, no sé si lo decía como estrategia. ¿no? no estoy tan segura. Me parece que los momentos de las sociedades influyen mucho y que a veces, digamos, obviamente que los medios y los dueños de los medios tienen intereses y juegan ah. y juegan otros juegos y que lamentablemente el periodismo digamos, los viejos editores, cuyo único negocio era realmente el resultado económico un medio, con la crisis que están sufriendo de ingresos los medios, con internet y demás, más la, la, digamos, la diversificación de negocios que empiezan a tener y demás, todo eso se pone muy en duda y, y se vuelven situaciones, esa vieja idea del muro que distanciaba totalmente al comercial, de la redacción, etc. Bueno, esos dueños... Yo te diría que acá en Argentina, salvo Fontevecchia, no sé cuántos, o La Nación, cuántos medios eh, tienen como único negocio el medio y el resultado económico que tenga ese medio de comunicación. ¿no? Muchos otros tienen otros intereses, apalancan unos con otros, y, y no es un mundo ideal para el periodismo. Digo. Pero también fíjate, la familia fundadora del New York Times. Le vendió parte del paquete de accionario a Carlos Slim, que es uno de los sí, grandes sí, sí, magnates de, de aquello. Y después tenés ayer besos de Amazon comprando el Washington Post, Eso. siendo que Amazon, digamos. También tiene muchos cuestionamientos por. Este, yo soy usuaria de Amazon, pero si escuchas sindicatos en Europa, hay gente preocupada por el alto grado de concentración que puede llegar a tener Amazon y cómo eso afecta, por ejemplo, a las tiendas de verdad. Bueno, en fin, me parece que el, aquel dueño de medio que era también un editor periodístico y que tenía como exclusivo interés el resultado de ese medio ya no existe prácticamente. No. Yo creo que estamos asistiendo a cambios brutales en lo personal. Trato de entender lo más que puedo. Eh, no estoy tan segura de poderlo seguir. Me obliga a leer todo y a repensar todo. Y bueno, este. No Pero para es no parecer muy pesimista, así como te digo esto, hay tú una parte nueva del periodismo que a mí me encanta, digamos. Me parece que también las redes sociales, internet y demás, dan la posibilidad de gente que, que se puede mostrar sus cosas mucho mejor, de generar audiencias propias de una persona individualmente y no del medio, lo cual te puede hacer más libre como periodista, es, es cierto. en la medida en que tu credibilidad vos puedas manejarlo como, digamos, con mayor libertad. Y hay además una cosa súper interesante que yo llamo los nuevos románticos del periodismo que es que toda esta cosa colaborativa, como digo, de los Panama Papers y la investigación sí, que hace sí, sí, sí. mi hermano Santiago que hace Ubalconada en la Nación, etcétera, son de colaboraciones, son periodistas que se sientan en grupos, que trabajan transnacionalmente, que trabajan además con gente que viene de otros. Y otras... que es poco conocido esto, ¿eh? de que trabajan entre todos. Claro, pero por ejemplo, se juntan bases de datos, entonces vos encontrás una base de datos transnacional donde hay datos de todos los países, entonces se van. Digo, esa idea colaborativa. De esa época en la que uno escondía hasta el número de teléfono que no compartías, <laughs> es un periodismo, el periodismo de datos eh, y de intercambio de datos acompañado por una buena prosa, porque un texto que es un plomo es un plomo. Sí, no te lo lee nadie. Y requiere igual y además de un poder explicativo y demás. Pero yo creo que hay también una cosa muy linda del periodismo en, en ciernes: le falta terminar de encontrar formas de financiamiento independiente uh -huh. para hacerlo más robusto. Pero a mí, a mí hay cosas de lo que están pasando que me gustan mucho. No me cabe duda, porque además es nuevo, porque vos sos joven y estás lista para bueno, lo nuevo. Na, 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 tampoco. Además, permítime, A mi edad, <laughs> <laughs> poco somos viejos, así que. Este, pero <coughs> eh, una de las cosas que que hace interesante hablar con vos es esa, que tenés una mirada que se atreve a ir más allá de lo obvio. Última pregunta: ¿Tenés algún ritual cada noche? Nunca sé mucho con qué me encuentro porque tengo dos hijas, este, adolescentes, como te he contado. Entonces yo salgo de la radio, estoy en radio con vos, muy feliz, con Ernesto Tenema, con la negra y con Reinaldo Siete Casas. Es muy lindo, es, un, es como un barrio en el que me siento muy muy feliz y muy cómoda. Salgo a las 8, así que ahora llego a casa y veo un poco, a veces hay que ir a buscar a una que está con alguna clase particular o qué sé yo. Es un poco caótico ese momento. Sí, que cada noche es una novedad para vos. Cada noche es una novedad salvo los miércoles a la noche que tengo el programa en la Nación Más, que no llego hasta como la medianoche. Este, sí, hay que ver un poco cómo está el movimiento de una casa con dos adolescentes. Eso puedo decir cada miércoles la tengo segura. <laughs> sí, cada miércoles es más predecible lo que me toca y los domingos que tengo acá en la televisión pública Ronda de editores.